Bienvenidos, nos encontramos en Yanguitlán, uno de los 9 municipios que conforma el Geoparque Mixteca Alta en el estado de Oaxaca. Hoy conoceremos cómo la UNAM, a través del Instituto de Geografía y sus investigadores, trabajan de la mano con el geoparque y las comunidades que lo conforman. Así que, acompáñanos. El Instituto de Geografía de la UNAM nace en 1943 y desde entonces ha jugado un papel importante en el desarrollo científico universitario. Sus principales intereses son el espacio geográfico y los elementos que lo componen, tanto físicos como socioeconómicos. Colaborar con dependencias internacionales y nacionales como lo es el Geoparque Mixteca Alta, el cual está ubicado en una de las regiones montañosas más ricas en geositios de México. La superficie total de este geoparque es de 415 kilómetros cuadrados y cuenta con algunos de los vestigios más importantes de la cultura mesoamericana. La labor primordial del instituto es hacer investigaciones geográficas. Primariamente estamos dedicados al país, a México, y por la naturaleza de la disciplina vemos la interacción entre los sistemas sociales y naturales, de manera que podemos investigar fenómenos naturales, pero cómo afectan a la parte social, ¿no? Bueno, el Geoparque es un proyecto que inició hace varios años, como un proyecto de investigación en Oaxaca. Se vio, los investigadores que estaban que eran responsables del proyecto, vieron que había un potencial para someter la región, de cómo interactúa la parte, las características geológicas del lugar junto con la sociedad, ¿no? Entonces, que era un muy buen candidato para el programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO. ¿Sabías que la Mixteca Alta fue el primer geoparque mexicano reconocido por la UNESCO? Un geoparque es una estrategia que se ha desarrollado a nivel mundial, donde es importante vincular la historia de la Tierra en relación con la presencia humana también. Por esta parte de la escala geológica, pues representa la evolución misma de la Tierra, ¿no? Y por la parte humana, pues los rasgos identitarios, de ocupación humana iniciales que se han dado en la zona, ¿no? Particularmente la historia del geoparque en relación, como una parte más grande, es la historia más hacia la era cenozoica, ¿no? Después de procesos de vulcanismos, la formación de tobas, que son las tobas son las que finalmente son un material rico que hoy tienen nuestras iglesias, ¿no? Y las tobas son cenizas volcánicas. En algún momento hubo un proceso de vulcanismo activo y hoy se sedimentan y están presentes en nuestro patrimonio cultural también. En general, los tipos de evento que realizamos este tema de divulgación y de promoción del geoparque a través de una serie de talleres como pudieran ser el taller de colores de la tierra, ¿no? O eventos internacionales que tenemos el Día Internacional del Geoturismo, el Día Sábado de Gloria, que es todos los años un evento en red de la Red Latinoamericana de Geoparques, ¿no? De Latinoamericana y del Caribe. Hay algunos otros eventos locales que podamos colaborar con pues, iniciativas de la comunidad o bien desde otra institución, como son el tema particular de la ala cultural, ¿no? Dentro de las características más singulares es que se pueden encontrar tipos de agaves, también una diversidad de orquídeas. Esas plantas podría decir a grandes rasgos, hay muchas otras más, como por ejemplo los encinos. Los encinos tienen una particularidad de evolucionar entre sí, ¿no? Y formar más especies, ¿no? Aquí hay un recurso importante de la universidad, pero lo más importante yo diría que es el compromiso de la comunidad o de las comunidades
que siempre han tenido en cuenta que el geoparque es una oportunidad no solamente a esta época, ¿no?, sino para las generaciones venideras, ¿no? Y la importancia de ser UNESCO en un motivo da visibilidad, pero en un motivo más profundo da hermandad, ¿no? ¿Qué es un geosendero? Un geosendero permite al visitante conocer sitios temáticamente interconectados y complementarios entre sí. De esta manera, los senderos ayudan a conocer su historia y son un recurso didáctico, enfocado a la difusión del geopatrimonio en beneficio de los visitantes y las comunidades locales en que se encuentran. En el geoparque, mi labor está enfocada a estudiar los suelos que se encuentran en el geoparque Mixteca Alta Oaxaca. Los preservamos mediante monolitos de suelo, que son perfiles petrificados, convertidos en piedra, con el objetivo de mostrar todas sus características in situ en un lugar ex situ. Está conformada por 18 perfiles de suelo que representan 8 tipos de suelo distintos en los 9 municipios que conforman el geoparque. Entonces, el objetivo principal es crear una herramienta lúdica y atractiva visualmente que pueda facilitar la comprensión a diversos niveles de estudio. Tenemos a nivel mundial, se reconocen 32 grupos de suelo y en la Mixteca, en el geoparque, ahorita tenemos 8. Podemos ver suelos del grupo regosol, lubisol, leptosol, fluvisol, que son los más abundantes, de hecho, a nivel región, no nada más en el geoparque. ¿Sabías que existen alrededor de 147 geoparques en el mundo en 41 países? Pero solo 7 de ellos están en América Latina, ubicados en Chile, Brasil, Uruguay, México, Ecuador y Perú. Mi labor con el geoparque tiene que ver con el trabajo con comunidades, autoridades y pues pueblo en general en temas de organización. Al momento de mi incursión en el geoparque comencé a trabajar temas de defensa del territorio, de sistematización de experiencias, un poco para motivar a, sobre todo al grupo de guías sobre el trabajo que venían realizando y tratar de generar una planeación estratégica que diera como resultado pues una mejor planeación en el trabajo a futuro. Yo comencé a tocar temas de lucha indígena en 1998, fue la primera vez que incursioné en el sur. Yo vivía en Guadalajara en ese tiempo, y a través de una ONG, una organización no gubernamental llamada Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, recibimos una invitación del Centro de Derechos Indígenas Fray Bartolomé de las Casas para grabar un video acerca de la reciente masacre de Acteal que sucedió precisamente en el paraje de Acteal. Eso a mí me impactó mucho y comencé a seguir visitando la comunidad durante varios años como campamentista, como militante del movimiento, hasta el 2006, cuando ya combiné un poco el tema de la militancia y de la coincidencia política con el tema académico, al realizar mi maestría en ese lugar. Después de esto surge la invitación para venir acá, también un territorio indígena, la Mixteca de Oaxaca, en el que visualicé, cuando se me hizo la invitación, un espacio en el que se podrían generar procesos de autonomía indígena bastante novedosos, de manera pacífica, y que podrían abonar muchísimo a los procesos de lucha indígena. Entonces, a la hora de que la UNAM llega y comienza a trabajar con las comunidades, con los municipios, comienza a haber todo un proceso de revaloración del territorio, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería como el punto central, el punto más importante de transformación que ha sufrido este territorio a raíz de la incursión del Instituto de Geografía, pero también pues, del proyecto Geoparque, ¿no? Aquí en la Mixteca Alta, en el territorio de Geoparque, ha sido una zona pues bastante olvidada, pero Oaxaca particularmente pues sí tiene problemas de despojo muy fuertes, ¿no? Que se les consulte, que es un derecho que los pueblos tienen. Eso pues se suele pasar por alto, no se les consulta y se les despoja de sus territorios, ya cuando los territorios pues están muy contaminados o ya no tienen mucho que ofrecer, pues se les deja nuevamente a las comunidades, ¿no?
En Oaxaca en sí hay una gran resistencia de los pueblos para evitar este tipo de despojos. Y bueno, en la Mixteca Alta y el geoparque ahora, con el tema del geoparque, pues en cierto sentido se vincula también el tema de la geoconservación, ¿no? De la conservación de los territorios, de la conciencia de mantener y de cuidar un espacio en beneficio de estas generaciones y de las que vienen también. Durante nuestro viaje, fuimos a visitar un pequeño paraíso ecológico conocido por los lugareños como la Casa de Don Julio. Don Julio se encarga de darle un segundo uso a botellas de PET y llantas viejas, las cuales transforma en mesitas con asientos para que los visitantes puedan sentarse a disfrutar la vista. Los vidrios rotos los funde junto con PET y otros materiales para hacer bloques de cemento ideales para cimientos o bardas. También creó un sistema de riego con garrafones invertidos en la tierra, rellenos con agua de lluvia, que sirven para el mantenimiento de plantas y árboles. Su estilo de vida es autosustentable, cosecha sus frutos, vegetales y tiene una pequeña granja. Don Julio está muy orgulloso del trabajo que hace, por lo que este lugar está abierto a todo aquel que quiera conocerlo. Así que si viajas a la Mixteca Alta, te invitamos a conocer la Casa de Don Julio. Es el primer geositio del Geosendero de los Corazones. En este espacio, muchos estudiantes que vienen, aquí se les explica fenómenos geofísicos, como es, por ejemplo, la llamada remoción en masa. Estos corazones se han generado debido a un tipo de erosión masiva, digamos, ¿no? En bloque, en el que ciertas partes de la tierra o de la montaña caen y pues en este caso han generado figuras que se relacionan con corazones. Como ven, en los corazones se notan una serie de líneas que se van generando por la propia erosión hídrica y que son denominadas cárcavas. Este tipo de sedimentación, que es la formación Yanguitlán, que es lo naranja que ven, ahora ya es un poco descolorida, cuando llueve adquiere una tonalidad naranja muy muy bonita, muy característica. Este tipo de cimentación de residuos también funciona para explicar cómo hace millones de años este territorio era un lago y que al paso del tiempo los sedimentos fueron integrándose, pero no se consolidaron de una manera fuerte. Por lo tanto, se generó un suelo muy endeble. Al momento en el que la primera capa, que es el caliche que vemos en la parte de arriba de los corazones, se degrada, pues entonces ya la parte de la formación Yanguitlán, que es la más oscura, se deslava de una manera mucho más contundente. Y esa es la característica de esta región y es lo que el geoparque pues, puede mostrar al mundo. Este es un sitio particularmente interesante porque aquí se vincula explicaciones geomorfológicas con contextos humanos. Lamabordos son considerados estructuras de ingeniería mixteca prehispánica muy importantes en su tiempo porque le permitieron al ser humano de aquella época aprovechar las condiciones contextuales geomorfológicas para lograr generar procesos alimentarios para la población que en aquel momento pues era bastante amplia, ¿no? Entonces los lamabordos, o también aquí conocidos comúnmente por la gente como camellones, son estructuras de piedra largas que tienen la función de contener la erosión hídrica. Al momento en que el agua acarrea sedimentos de las montañas, de las partes altas, los bordos, o los lamabordos en este caso, tienen la función de detener el agua, pero también los sedimentos.
Este sitio es característico por el contacto litológico que se puede observar. Pueden observar la manera en la que se trastocan la formación Ñanguitlán, que es la formación naranja, el tipo de tierra de suelo naranja, y que termina con el contacto con la toba Llano de Lobos, que es la blanca escaliche. Y pues aquí es muchísimo más evidente que en el sitio de los corazones, que se tiene que ver de una manera muy alejada por las características del espacio. Aquí lo tenemos muy cercanamente, el contacto este de dos formaciones rocosas distintas, dos formaciones de suelo, y el frente también podemos observar de una manera también más clara por la humedad que hay ahorita en la zona, las cárcavas de color naranja intenso. Este sitio tiene ese objetivo, ¿no? Observar de manera cercana cómo a lo largo de los años dos tipos de suelo han coincidido y pues han generado este tipo de paisaje. Este sitio tiene particularmente un objetivo y tiene que ver con mostrar la manera en la que la erosión hídrica ha visualizado o mostrado un dique. Este dique pues es una formación de magma que se ha solidificado bajo tierra y por lo cual ha generado esta formación de piedra que por muchos años se mantuvo cubierta por una formación mucho más endeble, que es la formación de Ñanguitlán, que es naranja, y que bueno, al paso de los años y con las constantes lluvias, pues ha salido a relucir. Nos muestra dos tipos de formación: el dique, que es magma que se enfría bajo tierra, no es como la lava que surge a hacer erupción de un volcán, sino que esta se solidifica bajo tierra. Se les llama culebras de piedra, porque pues pueden tener muchos kilómetros de extensión. Entonces la gente las ha identificado con culebras. Entonces uno de las mascotas del geoparque que creó la Facultad de Arte y Diseño es una serpiente que hace alusión a este tipo de estructuras geológicas. Intemperismo esferoidal es el fenómeno que se puede visualizar en este sitio. Es muy interesante porque aquí podemos encontrar rocas esféricas que a partir de un proceso químico con el contacto con el agua comienzan las piedras como a reventar y a desprender capas a manera de cebolla, como una especie de gran cebolla que se le van quitando capas paulatinamente, y que se puede observar cómo pues estas esferas se van degradando poco a poco con el tiempo y con el impacto del sol y del medio. Mi nombre es Tomasa Bautista Ramírez, cargo en la comunidad es la cartera de tesorería y dentro del geoparque soy guía local del mismo. Me nació por ahí mucho el interés de hacer un proyecto pues en esta comunidad, en nuestros suelos tan erosionados, y voluntariamente pues entré como guía local y hasta ahorita pues acá estoy. Por identidad, por herencia, como patrimonio de abuela, bisabuela, mamá, alfarera de corazón. Desde ahora sí que muy temprana edad, desde que yo tengo uso de razón, ahí con el barro, y hoy en día pues sí, alternando tantas actividades a veces, pues la alfarería no lo dejo de lado. Es mi vida, al igual que el geoparque. Santo Domingo Tonaltepec fue un productor décadas atrás, pues, un potencial grande en cuanto a la alfarería. Llegó a alcanzar hacia la costa, hacia Tuxtepec, los Choapan, más allá de la región mixteca. Después, ¿qué pasa? Nos invade el peltre, el aluminio, el plástico. Tal vez es la razón de la poca demanda, de que ya estaba a punto de desaparecer.
Hoy con el proyecto Geoparque, pues se interesan los jóvenes, los niños, y está reviviendo la producción de nuestras piezas. Para elaborar las piezas de la artesanía, tiene un proceso muy largo. Aparte de ser una manualidad, pues hay que modelar piezas de diferentes tamaños, diferentes diseños. Para levantar desde la parte que está el amasado de barro y levantar esta pieza, pues me llevo como media hora. Pero de ahí no quiere decir que ya esté lista. Después de un día, dos días, el factor clima nos lo va a determinar, hay que empezarle a dar los acabados. En este caso, como esta, el acabado tiene que ser solamente por encima, porque como ven, la mano no puede endelgazar por dentro, y esto pues implica mucho más trabajo y tiempo. Es la técnica, la milenaria, porque no se utiliza molde, no se utiliza torno, sencillamente el barro, las manos y por ahí un pedacito de la geología. Cada alfarera diseña, adapta su propia herramienta empíricamente, pero hasta ahí. Para mí es satisfactorio, porque hoy cuando vienen los grupos, pues las compañeras podemos vender acá localmente y nadie me hubiese imaginado. Yo, como les he dicho, para mí no solo le veo el valor económico, sino el hecho de que para alguien tiene un valor nuestra identidad, nuestra costumbre, nuestra cultura. Para mí eso es un valor intangible. Que estos suelos, como ustedes podrán ver, con ese alto grado de erosión, y que todo tiene un proceso natural, desde luego, la altura de la Mixteca, las pendientes, los relieves, pero hoy en día esa erosión, esos contactos que tenemos, es un libro abierto para que nuestros jóvenes de las universidades, científicos, investigadores, pues vengan a nuestro municipio. El conocimiento ancestral que me legaron mis antepasados tiene al igual un valor que el potencial científico académico que los alumnos, los investigadores traen, ¿sí? Para mí, un buen investigador, un buen científico que hace mejores libros, mejores investigaciones, siempre tuvo que ir de la mano con el conocimiento local en alguna parte, dado al área, la rama de su investigación. Para mí eso es una satisfacción muy grande, porque al parecer antes de Geoparque, Santo Domingo Tonaltepec, pues relevado a esta altura, 2500 sobre nivel de mar, como que no existía, ¿sí? Hoy en día, nuestros maíces, nuestra alfarería, todo lo tradicional que hay acá, pues sé que se está proyectando ante los ojos del mundo. Y eso para mí, créamelo, es parte de mi identidad. ¿Sabías que José López a la vez compuso la canción Mixteca?
sin duda alguna, es la más popular tanto nacional como internacionalmente. Esta canción triunfó en el primer concurso de canciones mexicanas, organizado por el periódico El Universal en el año de 1918. Como pudimos descubrir, la colaboración del Instituto de Geografía con el Geoparque es fundamental para la realización, desarrollo y la investigación de algunas comunidades y los ecosistemas que la conforman. Es por eso que creemos que la coexistencia entre la naturaleza, el ser humano y la ciencia es fundamental para la sobrevivencia. Hasta la próxima.